Bienvenidos a la segunda lección de nuestro mini curso de introducción a Lightroom Classic. En este video vamos a aprender cómo descargar e instalar Lightroom en tu computadora para que puedas empezar a disfrutar de todas las funcionalidades que ofrece este programa. Ahora bien, antes de comenzar, asegúrate de que tu ordenador cumpla al menos con los requisitos mínimos necesarios para instalar el software. Así que en la descripción de este video te voy a dejar un enlace a un artículo de nuestro blog en donde te explico cómo puedes verificar este aspecto. Bien, ahora, para descargar Lightroom Classic, lo primero que debes hacer es acceder a la página oficial de Adobe, desde donde vas a tener la opción de elegir entre una prueba gratuita o un plan de pago. Si quieres probar el programa antes de comprarlo, una excelente opción es hacer clic en prueba gratuita, ya que tendrás acceso a una versión completa del software durante 7 días sin costo alguno. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace directo a la página de descarga. Después de hacer clic en prueba gratuita, se abrirá una ventana en la que podrás elegir entre los diferentes planes de suscripción que ofrece Adobe. Puedes seleccionar, por ejemplo, la suscripción individual a Lightroom o el paquete de fotografía que incluye Lightroom y Photoshop a un mejor precio, o también la suscripción a todo el paquete de Adobe Creative Cloud, que incluye acceso adicional a aplicaciones como Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects, entre muchas otras más. Ya todo depende de tus necesidades. Por otra parte, si eres estudiante o profesor, podrás acceder a todas las aplicaciones a un precio reducido. Para beneficiarte de esta oferta, deberás demostrar tu estatus académico, por ejemplo, creando tu cuenta de Adobe con un correo electrónico oficial de la institución a la que perteneces. Por último, podrás elegir la opción de pago que mejor te convenga, ya sea pago mensual o anual anticipado. Y una vez des clic en continuar, te pedirá que introduzcas tu correo electrónico. Si eres usuario nuevo, se creará una cuenta con ese email. O si ya tienes una cuenta creada, el sistema te pedirá que inicies sesión. Después de hacer clic en continuar, se te pedirá que introduzcas la información de pago y a continuación podrás hacer clic en comenzar prueba gratuita. Una vez que el sistema haya validado que el método de pago es correcto, podrás descargar el programa. Y no te preocupes que no te van a cobrar sino hasta que pasen los 7 días. Antes de ese tiempo, puedes cancelar la suscripción si no te gustó el programa. Luego de eso, sigue las instrucciones, haz clic en el botón instalar y espera que se complete la descarga e instalación de Lightroom Classic. Y ojo, no te confundas entre Lightroom Classic y Lightroom CC, son dos aplicaciones diferentes. Lightroom Classic es un software de edición de imágenes completo y robusto, mientras que Lightroom CC es una versión simple y enfocada más al trabajo en la nube. ¡Y listo! Ahora ya tienes Lightroom Classic instalado en tu computadora y puedes empezar a utilizarlo para editar y organizar tus fotos. En la siguiente lección te enseñaré cómo puedes importar tus imágenes a Lightroom para que puedas empezar a trabajar con ellas. Así que haz clic en este video que aparece aquí en pantalla y nos vemos en la siguiente lección.